Tejano sin piso a la fiscal. Se le cae el teatro a Patricia Benavides. ¿Qué ha sucedido? Bueno, vean este video, por favor. Te lo pregunto porque salí a decir, hay videos donde yo aparezco contando toda mi verdad. A ver, si lo que sabemos de usted hasta ahora no es toda su verdad, y además nos está confirmando que hay mucho que todavía no le ha narrado, no ha presentado a la Fiscalía, al Ministerio Público, pues me queda clarísimo que hay por lo menos algo turbio que usted no revela aún. ¿Pero qué es turbio? A ver, yo lo único que yo sí puedo decir, sí, y yo siempre he dicho, no se puede enlodar a nadie porque uno quiere salvarse de algo. ¿Ya? Yo nunca lo he visto un acto de corrupción directamente, o sea, yo nunca lo he visto al señor presidente recibiendo o que me diga, anda, recoge un dinero de alguien. Eso sí, nunca lo he visto, yo ¿ya? no... Puedo decirlo y lo estoy repitiendo varias veces. Bueno, ahí ustedes pudieron escuchar a Beder Camacho, el colaborador eficaz, estrella de la fiscal Patricia Benavides, diciendo que nunca vio a Pedro Castillo cometiendo un acto de corrupción o que le haya entregado dinero para hacer algo indebido. La pregunta es, ¿por qué si él sostiene eso después sale a decir de que el presidente o su entorno podrían atentar contra su vida? Se dan cuenta que no tiene sentido. Si alguien no cometió un acto de corrupción, no tendría por qué amenazar a otra persona. Pero eso es para que vean las contradicciones de este sujeto, que en el fondo es un farsante, que sale ante los medios a decir lo que los medios quieren escuchar, y después, como sabe, de que si él miente se puede meter en problemas, sale a decir de que no, él nunca vio a Castillo cometer un acto de corrupción. Se dan cuenta, este tipo de testimonios abiertamente, ¿no?, contradictorios de personas que simplemente van a los medios a decir lo que la prensa basura, la prensa mercenaria quiere escuchar, son las pruebas en las cuales se basa la fiscal de la nación. Pruebas de que todo esto es montado, pruebas de que todo esto es una patraña, pruebas de que todo esto es un operativo golpista en complicidad con los medios de comunicación. Que me pregunto si lo seguirán entrevistando después de que públicamente he dicho de que Pedro Castillo no cometió un acto de corrupción. Lo más probable es que después de eso ya no lo llamen porque ya no le va a servir Beder Camacho. Pero eso es para que vean, ¿no?, en qué tipo de testimonio se basa la fiscal Patricia Benavides. De gente que dice incoherencias. Porque es realmente incoherente decir de que el presidente no cometió un acto de corrupción y al mismo tiempo que lo estaría amenazando de muerte. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.